¿No sabes a qué jugar? ¿Querés un juego divertido y que te atrape desde el principio? Entonces estás en el lugar correcto. Bienvenido a RG. Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, como había prometido, vamos a estar comprando algunos juegos que ya he recomendado en justamente las recomendaciones gaming anteriores y algún otro también que lo recomendé un poquito antes. Así que vamos a comenzar con el primero, que se llama, obviamente, un gran juego, Cassette Beast. Este es un juego que, la verdad, tengo muchas ganas de jugarlo. No lo jugué nunca. Sí estuve investigando, averiguando de qué se trataba. Me encantó todo lo que ofrece el juego. Me parece excelente. Y lo quiero probar, lo quiero traer al canal. Sé que a muchos les gusta este estilo y la verdad que a mí también. ¿Qué es lo que más me llama la atención de este juego? Bueno, como había explicado también las recomendaciones, que nos transformamos en estos monstruos y tenemos la posibilidad de combinarlos entre sí. O sea, podemos combinar cualquier monstruo con cualquier otro. Es fantástico y sale una combinación única. Eso me pareció espectacular. Hay 140, si mal no recuerdo, 140 monstruos, pero si entramos a combinar uno con otro, asciende a 14.000 variedades diferentes. Impresionante. Es un juegazo que lo quiero traer al canal, lo quiero jugar, quiero hacer varios videos porque me llamó mucho la atención. Así que vale 1.120 pesos. Vamos a añadirlo al carro. Ahí estamos. Y ponemos seguir comprando y seguimos adelante. El siguiente juego es Above Snakes. Este también habíamos lo había analizado. Está buenísimo. En primer lugar, es de supervivencia. Me parece muy interesante. Salió hace muy poquito, el 25 de mayo. Salió hace poco del acceso anticipado. Porque creo que el juego tiene un tiempito más, no recuerdo bien, pero sabía que estaba en acceso anticipado y hace poco ya salió la versión final, que es esta. Lo bueno del juego es que no solamente tenemos que sobrevivir y todo esto, sino que el mapa lo vamos construyendo nosotros. O sea, vamos armando de esta manera, como pueden estar viendo, los biomas, como nosotros queramos. Calculo que también tenemos que ser muy inteligentes a la hora de crear estos biomas porque va a depender de los recursos que podemos conseguir. Entonces, me parece súper interesante. Acá podemos estar viendo algunas fotos. Y la verdad que tampoco es muy diferente al precio del Cassette Beast. Está a un buen precio. Vamos a añadirlo al carro también. Y seguimos comprando. El tercero es Force of Nature 2. Este de acá es un poquito parecido a la voz de Snake en cuanto a lo que es supervivencia. Me parece que acá hay un poquito más de exploración, magia y esas cosas que me llaman también mucho la atención. Gráficamente tal vez es algo antiguo, se podría decir, pero me parece que está orientado más a la aventura, un poquito más de acción me parece este juego. Y el principal motivo por el cual lo compro, más allá de que me interesa jugarlo y todo, es el precio. Fíjense, 114. O sea, es un regalo. Los juegos que valen esto, la verdad, hay que aprovecharlos porque es un regalo. Incluso sin oferta, está a 190. Es un muy buen precio. Pero aprovechamos la oferta, lo añadimos al carro. Ahí estamos y vamos con el último. El último es Who Are About to Die. Este también lo habíamos analizado. Estaba muy interesante, somos un gladiador que tenemos que ir escalando, mejorando nuestro equipo y también, si mal no recuerdo, acá al principio tenemos una batalla de uno contra uno y después vamos creando más gladiadores que nos ayudan, una cosa así era, también lo quiero probar porque me pareció muy interesante la mecánica de este juego, muy novedosa, así que le quiero dar una chance. Tener en cuenta que está en acceso anticipado, pero las críticas son muy positivas. Así que antes de que salga completo, que tal vez no falte mucho, porque ahora en unos meses se va a cumplir un año desde que salió. Así que
Prefiero comprarlo ahora porque seguramente cuando salga el completo el precio lo van a aumentar y me parece un precio razonable. Lo añadimos al carro y ponemos a seguir comprando, pero en realidad terminamos acá. Una aclaración que quiero hacer. Ustedes ven los precios ahí, por ejemplo, acá tenemos 1040 o 1400, como me fijé recién, ahí que valía el juego. Y este no es el precio real en Argentina, porque sabemos, los que vivimos en Argentina, que nos cobran un impuesto sobre estos precios que figuran acá en Steam. Bueno, muchos pueden decir, sí, yo uso el complemento de Steam, que se llama Steamcito, para los navegadores, sí, pero estoy acá desde la aplicación de Steam directamente y no me quiero ir a internet, comprarlo desde allá, me parece todo un lío, prefiero sacar la calculadora, agarrar un precio, por ejemplo, vamos a agarrar este 1040. Como ejemplo solamente, lo multiplicamos por 1.65 y este precio 1.716 es el precio real que vamos a estar pagando por el juego. Si vamos al carro, acá tengo, vamos a hacer la cuenta, 3.700, vamos a poner, vamos a redondear 59 por 1.65, yo voy a estar pagando 6.200 pesos por 4 juegos, me parece un precio más que razonable, así que quería aclarar eso y aclarar también que tuvo un problema, bueno, un error ahí grabando el video. Van a ver que a medida que voy tipeando los juegos, dicen que ya los tengo en las bibliotecas, tuve que volver a grabar. Bueno, todo un lío, pero acá, como pueden ver, es la parte donde compro realmente los juegos. Acá me deja comprar todo bien y ya obviamente los tengo en la biblioteca. Así que todo bien. Desde ya muchas gracias por acompañarme. Si les gustó el video, me apoyan dejando un like y suscribiéndose al canal. Espero que les guste este estilo de video. Es la primera vez que subo un video comprando juegos. Prepárense porque se viene análisis de estos juegos que compramos sin lugar a duda. Los leo en los comentarios. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima. Hasta luego.